Hola amigos de Alianza History, soy Hatsiria Bag y este es el post del Quilas FC 0, Alianza Lima 1 por la 11ª fecha de la Liga Femenina 2022. Las íntimas se impusieron por 1-0 a Quilas FC con gol de Sandra Arévalo y se mantienen en la punta de la Liga Femenina más allá del resultado de Carlos Amanucci ante César Vallejo. El cuadro de Samir Mendoza tuvo un primer tiempo para el olvido, más allá de los errores de Elizabeth Tintalla, quien no cobró un pase a la arquera local y una mano en el área. Y es que gozaron de muchas oportunidades para marcar, pero se mostraron muy poco efectivas. Sorprendieron las ocasiones desperdiciadas por Neidy Romero. En el complemento, Alianza buscó el ansiado gol, pero la mala suerte parecía adueñarse de sus elementos más importantes como Adriana Lucar y Sandy Dorador. En ese momento tuvo que aparecer la cabeza fría y el don creativo de Sandra Arévalo para anotar el único y definitivo tanto del encuentro. Ahora deberá refrendar su condición de líder cuando le toque recibir a UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Esto le dijo la capitana Alison Reyes a Alianza History tras terminado el encuentro. Bueno, nosotros sabemos que todos los fines de semana va a ser una final para nosotras. Los equipos ya, bueno, son 8 o 9 fechas creo que vamos jugando. Los equipos ya nos han estudiado muy bien. Es así, ¿no? A veces se puede ganar por un marcador abultado y también lo que pasó hoy día por 1-0. Lo importante es que sacamos a flote este partido, nos vamos con los 3 puntos y durante la semana a corregir los errores que hemos tenido hoy día. Y llegó la hora de despedirnos. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el desempeño de las íntimas en este encuentro. Síguenos en todas nuestras redes y si te gustó el video no dudes en apoyarnos mediante Plin o Yape. Aquí te dejamos los códigos. Nos vemos en el próximo partido.